Entonces me parece que puede llegar a ir bien. El. Okay, me dice. Puede llegar a ir bien. El Mata Croxas. No sé, no sé si las ponemos en este partido, pero Mata Croxas. 2, 3. 2, 3, 4. Nos aseguramos el doble rojo acá, ¿verdad? Esta mano no está mal, pero esta mano si nos muere la cobra, estamos en la B, ¿no? Ah, para matar voladoras y Emberclear. Lo que pasa es que el problema es que sería buena si el mazo que juega Emberclear juega voladoras. Pero no la quiero poner contra BG para matar un arrancle, por ejemplo, porque no tengo otro objetivo, digamos. ¿No? O sea, si tuviera algún mazo que tenga las dos cosas, puede ser, sería una carta de Cyborg fantástica. Pero no la voy a poner. No, no la quiero poner solo contra Emberclear. Y no la quiero poner solamente contra Rankle o el bicho. No, ¿qué hizo? Me robó la. Ah, no te puedo creer. Me robó la cobra y me está usando el maná con la cobra. No jugamos Cultivate ni el Instant que pone dos tierras porque no entran bien en la curva del mazo. El mazo quiere saltar de 2 a 4 y de 4 a 6. No quiere saltar de 3 a 5. El tipo de acelerador que jugás también depende del tipo de payoffs que jugás. Una vez puede ser. Una vez puede ser. ¿Tanto miedo te puede dar una cobra acá? ¿Cuánto miedo te puede dar una cobra en turno 3? Ya la primera la mataste. La segunda la dejás, ¿o no? El 2-3 es mucho mejor que la cobra en este mazo, ¿eh? Mucho mejor. Por sobrevivir el gigante directamente. Yes, 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 yes. Ok, ahí está. El hecho de tener redundancia en el mazo es lo que te permite que incluso podés hacer estas cosas por sobre el removal también. Y está fantástico. Ok. Y las cobras van a morir todo el día, porque todo el mundo juega esta carta y todo el mundo va a jugar esta carta por el próximo año. Por eso les decía que Nani. Nani, nani. Está bien, no vamos a perder, ¿no? O sea. Oh, qué temazo, por Dios. Esto puede pegar encima, tremendo. No puede bloquear, pero puede pegar. Pero esto no es imbloqueable, nada, ¿no? Es una 3 más 2-2. Mata esto. Qué lástima la Eliminate ahí. Mata esto. Podría haber dejado la cobra, ¿eh? Porque la cobra con esto estaba. Podría haber descartado el Filat. La verdad es que quiero tener una copia de esto, realmente. Me puedo ir a 9, ¿no? 9, 8. 9, 8. ¿Voy a tener para descartar con esto? Sí, 100%. Sí, está bien. Me parece que puedo sacar el bicho de acá. Estaba pensando que podía dejar, digamos, chambloquear con una planta. Pero me parece que estamos bien. 2, 5.
Entonces la 2-1 vamos a tener que tradearla, sí o sí. Podría esperar a jugar el Kenrith acá. El problema es que no tengo más tierras. Este disco es el mejor disco de la historia del pla... ¿What? ¿Me bloqueó con la 2-2? ¿Por qué bloqueó con la 2-2 el oponente? O sea, está considerando que tiene que salvar la mayor cantidad de daños y ganar con el pinguito, ¿no? El tema es que esto no me va a hacer daño, la Croxa. Voy a descartar cartas reales todo el día. Todo el día. Sí, para salvar las cuatro vidas. Puede ser, ¿eh? Lo de la cobra lo que tiene es que si robo tierra puedo hacer cobra y esto. Pero si robo tierra quizás juego el Kenrith directamente. Y tener otra copia de Pilat me parece que va bien acá. ¡Uf! Baneo. Este disco se llama Sagas y es de Equilibrium. Mejor disco del mundo. Me sirve, realmente. La pregunta es... ¿De qué forma me sirve acá, no? Me sirve de una forma tremenda. Porque encima le doy vigilancia a los bichos. No hay forma que el oponente me mate a la vuelta. ¿Saben qué? Le vamos a pegar con el constructo trasgo en el quilombo. ¿No? Con la culebra sacas negro. Bien ahí, sordo. Es cierto. Entonces creo que voy a poner un 2-2 primero, ¿no? O tenemos que poner doble contador. Tenemos que poner doble contador para hacer 5, hacer 6-7 las plantas. 6, 12, 18. El sordo está como loco. Che, le pego con el constructo al tipo en el que no me importa nada. Me parece que no. Porque, o sea, prefiero hacer así. Que trade con una planta grande. Me da lo mismo a mí. ¿O no? O sea, ¿qué va a hacer acá? Puede dejar pegar todo y dejar la Crocs y tradear la 10-11, pero... No, aparte esto le da vigilancia a los bichos, que es muy importante acá. Sí, sí puede atacar, no puede bloquear. Le estoy pegando con el constructo, chicos, miren. Le pegó dos, ¿lo vieron ahí? Hizo ¡pa! Cachetada. Sí que puede pegar. ¿Le pegó? ¿Cómo no le va a pegar? No puede bloquear, dice esta cosa horrible, pero... Pegar puede pegar. Entonces ahora el oponente, ¿qué va a hacer? ¿Me va a atacar acá? No sé realmente qué. Ya le hizo los mismos daños a mi oponente que a mí. A mí me hizo dos, ahora va por el tercero, me parece. Y ya le pegó dos. Y ahora le va a pegar dos más, como mínimo. Explotado, Rakdos de locote. Ok, a ver. Entonces, tenemos las dos uses, las cobras van a salir. Azusa on the draw va a salir 100%. Esta carta se va a quedar acá. Me gusta Rada, me gusta Chakran. Y un par de matas gigantes. Entonces, el oponente tiene Croxas. Tiene el rogue que vuela, que puede hacerse 4-3. En algún mundo tiene los gigantes 4-3.
No está mal. El gigante no es bueno en este partido para nosotros. Quizás quiero poner esta copia de este bicharraco también. Probemos ahí, a ver. Las cobras salen siempre. ¿Y por qué salen siempre, Akas? Porque todo el mundo juega gigante, ¿no? Todo el mundo juega al pisotón. Entonces quizá ni siquiera vale la pena jugarlas de main deck. Pasa que no hay muchas otras formas de rampear con dos maná en el formato, ¿no? La 2-3 es la única carta que rampea que sobrevive el gigante. Después lo demás, de coste 2, ya no está la Paradise Druid, no hay Grove Spiral, no hay, ¿no? Y la Nilea's Intervention era una cuestión de decir, es una carta contra Flyers que además busca tierras. Es, en mi cabeza era así, ¿no? Que Poseidon, si la quiero poner, es un removal contra Flyers, porque los Flyers son un problema para este mazo, que aparte busca tierras si no tiene target, ¿no? Esa era la idea. Bueno, puede salir medio picante, ¿eh? Sí, Dream Trawler, pero también los Rogues también. Ok. Está malo que tiene que se saltea el turno 2, ¿no? Pero bueno, sacamos las cobras, o sea, vamos a saltear el turno 2 varias veces. Pasa que estando en The Draw es medio complicado. El oponente sale medio agro y se nos complica. Pero si no. Mira. Lo que tiene que esta carta la quiero guardar todo lo posible, ¿no? Me parece que esta es una mano que le vamos a regalar la horda de escudos al rival. Porque me quiero guardar el pasaje de leyenda, pero si el próximo turno el oponente me castea a la 4-3, por ejemplo, ¿no se la quiero matar? Se la quiero matar, me parece, el próximo turno si me juega a la 4-3. Así que no voy a arriesgar acá, por las dudas, ¿no? Hay más forma de rampear en este formato, ¿sí? ¿Viste las vueltas, Vila? Y es verdad, ¿eh? Porque, bueno, eso es lo que hace cuando el formato se emprolija. Porque la verdad que fue eso, el formato se emprolijó. Sacaron dos cartas claves que había que sacar sí o sí del medio. Se podrían sacar más cartas, ¿eh? Yo creo que realmente se podrían sacar más cosas para tener un estándar súper sano por el resto del año. Ya a esta altura, les digo en serio, o sea, el gigante 4-3 es una carta que se podría ir del formato para agregar diversidad. El posadero eventualmente es una carta que se podría ir. No porque sean cartas súper rotas, sino porque rompen la diversidad del deck building. O sea, no permite elegir otras cosas porque siempre son mejor que lo que sea que vayas a poner, ¿no? Y acá lo que tiene que de repente tiene un gigante. Entonces no tengo ganas de darle el target con la horda, ¿no? O sea, prefiero esperar. Porque ahí decía, es regalarle la carta gratis, sin sentido, ¿no? Están todos los mazos, es literal. Cualquier mazo que juega rojo juega al gigante porque no hay nada mejor. Es imposible tener algo mejor. Y posadero gigante bestia 5-5 es demasiado, demasiado eficiente. Se va a jugar todo el tiempo. La verdad es que no tengo un real apuro acá. Sinceramente puedo jugar el encantamiento. Y al próximo turno hacía encantamiento también. Y, o sea, si el oponente va a quedar abierto con removal... Esto le gana al removal, ¿no? 100%. Próximo turno, encantamiento, pasaje. ¿Qué pasó, oponente? Ese, llévatelo, toma, ahí está, pumba. Pumba. ¡Oh, oh, oh! Me sacó el impulso de bosque de no sé qué, mirá vos. Bueno. Pero ¿y qué? ¿Cómo vas a hacer acá? No entiendo. No mirás intentar matar una de estas dos, porque la salvo todo el día. Yo la salvo, chicos. Todo el día. ¿Qué necesitamos? ¿Doble rojo o doble blanco? Contador 2. ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! No, si elegís primero bicho y después contador,
resuelve primero el contador y después el bicho. Ojo, Hersize ahí, ¿eh? Tenés que elegir al revés. Ojo con eso, ¿eh? Clave, manejo del stack ahí. Ojo al piojo. Vamos con estos bichos locos. Me parece que voy a poner una más con contador y otra con B. A ver. No sé por qué no me sacó el encantamiento el oponente. Realmente era. Era para sacar el encantamiento. Digamos, su mano evidentemente no era muy buena para jugar. Pero me parece que estamos bien. La verdad que el matchup me gustó como se dio. Fue un partido lógico, ¿no? Los games normales estuvieron bárbaros. Acá les salió todo al oponente. Si el oponente no tiene dos removals en la mano y pierde la Croxa en ese ataque, no nos gana el partido. Le ganamos. A la larga sí lo ganamos, ¿no? 100%. Luz de esperanza. ¿Cuál es? Sí. Me doy vuelta y se caga todo. Terrible. Vamos a buscar una tierra ahora, me parece. Hay veces que podemos esperar con esto para después. Pero creo que es mejor usar el turno 1 acá. ¡Qué duro! Si el oponente pierde la Croxa ahí, yo creo que le ganamos. Tranquilamente. Ok. ¿Qué onda, Guido? ¿Cómo va? Vanishing Light. Vanishing Light, no sé. Si lo que están. Bueno, eso sí exilia Rankle. Puede ser. Pero cuesta 3, ¿no? Un oquito en el quilombo no está mal. Upa. Upa, upa, upa. Upa, upa. Me parece que está bueno ahí, porque el próximo turno jugamos esto y jugamos la sexta tierra directamente, ¿no? Claro, sí, ese es el tema, ¿no? Ya está. Es el mejor bloqueo de mi vida este. ¿Para qué quiero la Susa? Ya está, ya la tradié, se acabó. Si no la necesito más, ya bajé dos tierras, hermano. ¿Qué más quiero? ¿No? Y pone tierra cuando entra. Lo que pasa es que no tenemos tantos bichos para mutarle arriba. Tenemos que cambiar la lista un montón para hacer eso. La saga de Elspeth está muy buena, pero no agarra Croxa, que es un problemón. ¡Opa! ¡Opa! Esto pone 4 tokens. Y me obliga a gastar el pasaje ahora. Quizás espero para hacer esto. Porque el oponente ni tiene maná roja. ¿Está jugando Mono Black? De hecho, no. Está jugando Mono Black Devotion el oponente. Mirá vos. Sí, me parece que voy a ir por acá. Y hagamos esto ahora, de hecho. Linternas de Cyborg, sí. O sea, la linterna estaría en el slot de la US, ¿no? ¿Qué queremos jugar? 2 US y 2 linternas. Habría que ver. O sea, no está haciendo ese... No está siendo ese el problema, ¿no? O sea, en el partido anterior el oponente encontró una forma de poner la Croxa igual, un ojete bárbaro, ¿no? Acá debe haber Masacre Gurm 100%, eso es cierto. Bueno, lo mismo, o sea, la misma situación. Lo que tiene que en este caso, siendo Mono Black, quizá las cobras las dejo. Porque el oponente va a tener el removal de un maná nada más. Pero al mismo tiempo nos hacemos malos top decks contra Mono Black. Me parece que la cobra la voy a dejar igual acá. Este Yayan puede estar bueno. Esto me parece que no es para este partido. Mono Black Devotion. Rada puede andar. Mono Black Devotion. Vamos a llamar los cienos. Todas las listas de Mono Black juegan 4 copias del conjuro que revive los bichos del cementerio, ¿no? O sea, que exilar el cementerio de este mazo también está bueno. Si tiene rojo se va la cobra. Puede ser, Kemi. Es que creo que estamos para sacar las cobras del mazo directamente. Porque todo el mundo tiene cobra. Tiene cobra, tiene rojo y gigantes. Mono Black Devotion no sé si va a ser tier. Esta mano me la quedo. No culparía a cualquiera por tirarla.
Es que es un tema, o sea, para jugar mutaciones tenemos que cambiar la lista, jugar otra cosa. Jugar serpiente, la Stone Coil, ¿no? Tenemos que jugar cosas de esas. Contra remueva al negro es exactamente lo mismo, ¿no? Poner esta carta que poner la cobra. Pero creo que aún así voy a jugar este bicho primero. Porque después puedo hacer lo último, puedo hacer cobra, tierra, cobra, ¿no? Alguna cosa así. Sí, por eso, o sea, pero tendríamos que tener muchos más bichos. Tenemos que tener bichitos chiquititos, ¿no? Serpientes, tonco, y cosas para poder. Para poder mutar de manera consistente, ese es el tema. Que descanse, profe, hermano, ahí. Muy bien, acá no está mal. No es que va a ser una locura, pero no está mal. Yo lo voy a dejar pegar, tranquilo. ¿Qué onda, Sori? ¿Cómo va? Flyers. Ahí aparecen los flyers. Qué problema, ¿no? Post Cyborg tenemos que poner removals en todos los partidos que estamos on the draw directamente. Entonces, ¿le puedo sacar un trigger a esto ahora, quizás? Vale la pena. 2, 4, 8. Tengo 2, 4, 8. Ah, sí puedo, claro, es una locura, de hecho. O sea, puedo hacer 2. Qué lindo. Qué lindo. Está loco esto. La cobra tiene estas cosas, ¿no? Que te da unos turnos absurdos. Turno 4 estamos haciendo el encantamiento y el impulso. Está loco esto. La cobra, tranquila. Y el Rada, o sea, en el quilombo, porque puedo. No se puede sacar las cobras, chicos. No sé quién fue el loco que dijo que sacar las cobras, pero. No, no se puede. Les pido perdón. No. No sé qué fue el loco que dijo, pero. No se puede. La tengo que jugar, me parece. Medio loco regalarla contra un removal, pero. La tengo que jugar, me parece. Sobre todo porque me va a correr por arriba, ¿no? ¡Saca las cobras, che! ¿Dónde están los rogues? Claro que los rogues son puros flyers. Ese es el tema. Me rompió la cabeza con esto. O sea, tenemos muy poca interacción. Somos un mazo de rampeo. ¿Puedo jugar tierras? ¿Cómo funciona esto acá? Porque dice jugar tierras. Yo creo que podía jugar el hechizo acá. Me empomé entonces. ¿No? Qué lástima. ¿Qué onda, Jede? ¿Cómo va? ¿Qué me dice hoy el oponente? Tengo el cieno ahí. No me quiero tapear, ¿no? De ninguna forma. Sea, necesito la US acá, sí o sí, por las dudas. Tiene mucha. Estos son los típicos partidos en los cuales el oponente tiene dos Grey Merchant en la mano, ¿no? Si habremos visto partidos, y sí.
sea, están, pero están, son calcados. La historia se repite, ¿no? ¿Vieron Dark, chicos? Ya a esta altura, imagino que todo el mundo vio Dark. La historia se repite, son los clásicos partidos que tiene doble Merchant. ¿Por qué? Porque las cuentas estaban medio justas y justo encontramos una respuesta ahí, algo, y el oponente te lo va a arruinar con doble Merchant, obvio. Ok. Queremos cambiar algo acá. ¿Saben qué? Esta carta podría entrar post-Cyborg todos los partidos, realmente. No está mal. Es un hechizo que me busca tierras en el quilombo. No es tan grave. ¿Cuánto removal tendrá este oponente? Vamos por la intervención, quizás. Puede ser, podemos probar. Ese bicho, la verdad que me ganó solo el partido, ¿no? Qué locura lo que hizo la Cobra acá, no se puede creer. Cobra Kai. Donde play podemos jugar a curvear directamente, ¿no? No sé si quiero esos bichos. Porque este no es un partido tan de grindeo, ¿no? El oponente tiene su propio plan también. Es como que juega devoción, no puede jugar mil removals, ¿no? Epa, bro, bien ahí, hermano. Va bien, ¿eh? Va bien, chicos. Está perfecto. Se puede jugar lo que quieran en este momento. Se puede armar un plan para cualquier cosa. Es como una ira para Rose que busca tierras también. Por eso me parece que puede andar. Esta mano tiene verde enderezado, que es un tema. Tiene que fechear ahora, de hecho. Dos, tres. No me quedé automáticamente ahí. Sirve. Sí, muchos de los rogues no vuelan. Pero por eso, o sea, como la carta tiene otros usos en este mazo, de última, viste, buscás 40 tierras y se acabó. Me parece que puede andar. Pero no jugaría más de una copia. Buscar el doble verde ahí también estaría bueno, pero no me puedo dar ese lujo, me parece. Riesgos, mirá que el doble verde, qué pasó. ¿Qué pasó con el doble verde? ¿Qué pasó? Que no le quiero regalar el turno al rival. La verdad que la US la voy a guardar. No vale la pena regalárselo. Pasemos. ¿Cuáles riesgos de campo punzante? Esto es un conjuro también. La tierrita que pinguea. Sí, lo que pasa es que no podemos jugar muchas tierras no básicas, chicos, se supone, ¿no? Pues todo el mazo funciona. Oh, por Dios. Ah, no, pero no funciona acá. Este bicho me triggería igual, ¿no? Me triggería igual este bicho. Qué sorete malnacido. Tengo que hacerlo con la U en juego. Tengo que hacerlo con la US en juego para poder exiliárselo y tengo dos fuentes de verde nada más. Sé que puedo buscar otra acá. Es la mejor forma de aprovechar el turno acá, porque vamos a comer una piña asesina acá, lamentablemente. Y si no juego la US al próximo turno tampoco la tengo para exiliar esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo mismo. O sea, de hecho, o sea, que sea 1-1 es exactamente igual acá. Sigue teniendo la fuerza, ¿no? O sea, porque le sigue dando la fuerza. Es igual a 1 más la cantidad de cartas. Sigue aplicando eso, a eso me refiero, ¿no? Vamos a tener que setear la usa acá.
Recemos. El tema es que tiene mil removals. Mil removals, no. A ver, está jugando Mono Black Devotion. Puede no tener removal acá. Puede tener un Grey Merchant, por ejemplo, y mandarnos a 4 vidas. El problema es que estamos apenas de perder el partido a la vuelta, ¿no? Apenas, apenas. Vamos a quedar en 5 vidas acá. Hace el doble de X. El doble de X. Ah, o sea, puedo jugar 4 maná directamente. Nada mal. No me sirve para otra cosa igual, ¿no? Es conjuro. Sí, 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 sí. Sí, es conjuro. Sí, sí, sí. Qué lástima que no puedo aprovechar el maná. No puedo aprovechar el turno para otra cosa, ¿no? Lo bueno de esto es que no perdemos contra otro Grey Merchant, ¿no? El segundo Grey Merchant, que el oponente tiene 100% en la mano, porque no jugó ningún removal y jugó en curva, nos deja en una vida. El tema es que el tercero sí nos mata, ¿no? El segundo no. Tenemos Kenrith para ganar vidas también. O sea, tenemos 8, tenemos exactamente 8 más. El próximo tenemos que ser Kenrith y ganar 5 vidas. No está mal. No está mal. Ok, ok, me sirve. El oponente está seteando el segundo Grey Merchant. ¿Eso está haciendo? No. Si lo estuviera haciendo, jugaría el... Oh, wow. No puedo hacer esto, ¿no? Tengo que jugar Kenrith. 3, 4, 5. Tengo que jugar Kenrith y ganar vidas. Asumo que no tiene más removal el oponente, ¿no? Ese es el tema. ¿Usted escucha la música? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Ah, porque no tengo auriculares. Dice, Enos. La escucho del monitor. El Kenrith en este mazo no es fenomenal, ¿no? Voy preguntando temprano, ¿el Kenrith para qué? El Kenrith es bueno con mucho maná, eso es lo que tiene. No es fantástico, porque no puede robar cartas ni revivir bichos. Justamente son las dos habilidades más fuertes. Pero sirve para estabilizar partidos muchas veces. ¿No? El sordo desesperado. Bueno, a ver. Entonces tenemos 8 maná para jugar. Un Grey Merchant es 7 daños, nada más. Salvo que juegue otro permanente el oponente. ¿Puedo usar una ventana para hacer refugio y este bicho? Acá. Porque lo que tiene que atacar está muy difícil. Yo estoy 100% seguro que el oponente no tiene removal en la mano. Entonces, técnicamente, yo podría atacar con Kenrith. Porque Kenrith no tiene buen bloqueo para Kenrith. Y tampoco quiero bloquear con Kenrith. Pero no vale la pena, me parece. La pregunta es si juego este bicho o no. Pasa que este bicho el próximo turno me sigue dando tierras. Qué mal pagué, un desastre como pagué. Qué mal pagué. Ok, me la juego, ya está. Qué boludo, tendría que haber jugado todo acá directamente. Si la uso. Ok. Pagué, aparte tremendo, porque la habilidad de Kenrith de 2 maná es la que pone contador, ¿no? O sea, me tapé el verde, que era lo que necesitaba. O sea, la habilidad de Kenrith del contador vale 2 maná. Qué mal tapé. Sobre todo que encima me alcanza para poner un contador y me protejo de algún tipo de removal, ¿no? Herlesack, pumba, contador. Lo único que me perdí, o sea, me perdí la posibilidad de poner un contador más uno. O bajar la UZ, pero la UZ no sé si la iba a bajar. ¿No? Vidas no me alcanzaba este turno. Ok, bueno. Me perdí un contador. Eso no fue el autotapper, fue culpa mía, 100%.
2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. El Grey Merchant es de 8. Lindo, ¿eh? Lindo, lindo. Ahora sí. Porque ahora la US le come el cementerio al oponente. Tengo preparado para... para cualquier boba. Se aburren acá, ¿eh? Porque se dan cuenta que ahí no vuelven.